Hola, hola, ¿qué tal amigos? Una vez más bienvenidos a Infolaseras. Estamos comenzando este programa de día jueves, de a poquito vamos terminando de alguna manera la semana. Estamos entrando en los últimos días ya de esta semana. Una semana con todos los días hábiles, algo extraño en estos últimos meses, pero nosotros tenemos hoy un programa cargadísimo de información porque claro, ya la Fiesta Nacional de la Pasta Casera, su segunda edición que se va a realizar este fin de semana, está verdaderamente cada vez más cerca y eso va a robarse gran protagonismo en el programa de hoy, entre otras cosas que ya empezamos a compartir en nuestros títulos. Con la encargada de prensa del municipio hablamos sobre la segunda edición de la Fiesta de la Pasta Casera. Estuvimos en la Secretaría de Asuntos Docentes. Hay llamado de emergencia, difícil cobertura y algunas otras cuestiones. Además, el Centro de Jubilados y Pensionados festeja un nuevo aniversario. Seguimos reviviendo la peña folclórica organizada por Beto Grosurreta y Martín Díaz Greco. Ustedes veían en nuestros títulos, tenemos mucha información, pero esto habrá que sumarles algunas otras cositas que estaremos analizando seguramente a lo largo de esta hora de noticias que les proponemos comenzar escuchando la palabra de Vivian Hermida. Ella es la encargada de prensa de la Municipalidad de General Las Heras y con ella dialogamos acerca de esta segunda edición de la Fiesta Nacional de la Pasta Casera. En un principio habíamos dicho de hacer la fiesta dos días, pero por una cuestión organizativa y que no se llega con el armado de stands, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo el sábado específicamente para la gente de Las Heras. ¿Qué queremos hacer? Convocar a toda la gente de Las Heras para que el sábado ya salga a comer su plato de pastas. Todos los restaurantes y todas las instituciones participantes ya van a estar dispuestos para servir pastas el sábado a la noche. Por eso queremos que la gente de Las Heras el sábado a la noche salga a disfrutar de los restaurantes lindos, como van a estar armados, adornados y bueno, comiendo ya su plato de pasta, porque creo que lo que habían acordado todos es que el sábado ya el menú completo que se ofrece para el domingo va a estar dispuesto. Bueno, entonces dijimos, ¿qué le podemos ofrecer también un poco más? Entonces armamos un espectáculo musical que está a cargo de la Dirección de Cultura y entonces a partir de las 3 de la tarde, si bien la plaza va a estar en pleno armado de la fiesta, también la gente que ande paseando y mirando un poco lo que preparamos para el domingo puede entretenerse en la plaza con un espectáculo musical de artistas locales. Y bueno, y a la noche, obviamente, esperamos a todos a comer en los restaurantes y en las instituciones que van a ofrecer la comida. Te cuento, con el respecto al tema de la comida específicamente, que hemos acordado que todos los que participan ofreciendo pastas tengan un plato básico, que es fideos al fileto a 35 pesos. Ese precio es uniforme para todos. Y después están ofreciendo un plato especial de la especialidad de la casa, pueden ser sorrentinos, canelones, hay una amplia variedad que no puede superar los 50 pesos. La idea es que toda la familia pueda disfrutar de las pastas. Y para el día domingo todo está previsto que comience a las 10 de la mañana, ¿puede ser? Sí, el domingo tenemos previsto abrir las puertas oficialmente, si bien todo va a estar preparado para las 10, oficialmente las puertas las vamos a abrir a las 11. Entonces, te voy a detallar un poquito el cronograma de lo que va a ser. A las 11 abrimos las puertas de los stands, las actividades, todo lo que está preparado en la plaza. 12:30 vamos a hacer el corte oficial de cintas con la presencia de autoridades y de todos los chefs participantes. Tenemos previsto también para esa hora la presencia de autoridades provinciales, porque habíamos convocado al señor gobernador y a su señora para el cierre, pero ellos tienen ya otro evento programado para la misma hora en la Feria del Libro. Entonces, posiblemente él venga para el horario de corte de cintas y no para el cierre. Igualmente esto es a confirmar, pero bueno, estamos
tratando de coordinar eso, que se concrete para esa hora. Una vez hecho el corte de cintas, vamos a pasar a la primera clase de cocina, que si me dejas ver me voy a machetear porque no me la acuerdo. La primera clase de cocina está prevista para las 13 horas, estamos hablando del Salón Sportman, con la participación de Osvaldo Gross y Pamela Villar. También van a estar acompañados todos por Dolly Irigoyen. La segunda clase es a las 14:30 con Narda Lépez y Dolly Irigoyen. A las 16, Christoph Krywonis y Dolly Irigoyen. Bueno, te cuento que tenemos una sorpresita, que yo se las voy a adelantar, pero después si no sucede no me echen las culpas, claro. Pero estamos a confirmar ya casi cerrada la presencia también de Ariel Rodríguez Palacios, el cocinero de Canal 9, el que hace bailar el pollo, decimos todos nosotros. Bueno, a él lo tenemos previsto su llegada para las 12 del mediodía. Entonces, bueno, si bien no está confirmado, lo estamos promocionando porque la verdad que la gente perderse a Ariel es imperdible. Si él llega a venir, ¿también va a brindar una clase de cocina? Sí, sí, sí. Estamos viendo dentro del cronograma que ya tenemos armado dónde lo podemos ubicar. Pero bueno, vamos a ir difundiéndolo esto de que Ariel va a estar con nosotros también. Bueno, por supuesto, Dolly, nuestra madrina de lujo, va a estar acompañando todo el evento, como nos estuvo acompañando en la organización. Y bueno. Y vamos a continuar escuchando la palabra de Vivian Hermida. Ella lo va a decir más adelante, pero hay una posibilidad cierta de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, sea el encargado de realizar la apertura de esta fiesta, así que de eso vamos a estar hablando seguramente más adelante. Una fiesta que ya poco a poco se va haciendo eco en los medios nacionales. En la jornada de ayer, en el suplemento Ollas y Sartenes de Clarín, salió por ejemplo una nota al respecto, y de a poco se va generando un interesante movimiento. Nos decía Vivian que es incesante las consultas por esta fiesta de diferentes lugares, agencias de turismo, muchas que están realizando viajes para este día domingo, así que se espera mucho, pero mucho público en nuestra ciudad. Nos vamos ahora a la pausa, la primera, y ya volvemos. Del ámbito nacional, la presidente Cristina Fernández de Kirchner ordenó ampliar los alcances del decreto número 530/12 a Repsol YPF Gas, sociedad anónima, a través de otro decreto publicado hoy en el boletín oficial, al entender que se trata de una empresa cuya actividad se considera esencial con relación a la política hidrocarburífera de la Argentina. La ordenanza, firmada por la jefe de Estado, especifica que esa política persigue, entre otros objetivos, garantizar las necesidades de los usuarios, permitiendo abastecer a los sectores de bajos recursos. Diputados aprobó por unanimidad incorporar el femicidio al Código Penal. Tras aprobar la reforma electoral, los diputados giraron al Senado el proyecto que busca agravar las penas a quien matare por odio de género. La iniciativa tuvo 204 votos positivos y ninguno en contra. El Frente para la Victoria, sus bloques aliados y todos los espacios opositores acompañaron la norma y catalogaron de fundamental, luego de los últimos casos resonantes de asesinatos de mujeres en manos de sus parejas.